días. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar, hoy no tenemos láminas. Voy a estarles leyendo algunas cosas y explicando otras cosas. Le agradezco, por favor, estar pendientes del temario que vamos a desarrollar. Hoy tendremos la asignatura de estrés de litigación. Voy a ir, repito, esta se va a ir en dos temas, para que presenten dos trabajos, más el que tenemos pendiente, que algunos le enviaron a mi correo. Por favor, montarlo ustedes en la plataforma para poder hacer las respectivas correcciones y las notas más tarde hasta el 7 de noviembre. Hoy comenzaré la clase primero indicando a ustedes que durante el crecimiento de un abogado o cualquier persona que se desarrolle en la rama del derecho, debe de poseer ciertas habilidades y cualidades que le permitan destacarse en el área donde labora. ¿Qué quiere decir esto? No se requiere muchas veces que porque seas abogado, entonces tenga que estar tu tiempo litigando, ¿no? También de repente puede estar trabajando en un tribunal como escribiente o como auxiliar allí en algunas áreas y debe destacarse en esa forma donde esté. Pero para destacarse de esta forma se requiere primero tener ciertas habilidades y ciertas cualidades. Yo manejo un tema que siempre he dicho que el abogado debe ser estudioso, constante y habilidoso. Porque si sea muy, muy estudioso, pero no es constante, es un poco descuidado en la presentación, en la hora de llegar, pues lamentablemente tiene allí un karma que le va a quitar la parte del estudio. Porque bueno, el hombre es muy estudioso, pero es una persona muy despreocupada, nunca está pendiente, nunca llega a la hora. Y de repente puede tener otras cualidades, es estudioso y es constante, pero es medio quedado. Entonces, conchale, qué lástima, que el señor o aquella señora es muy estudiosa, es muy constante en llegar a la hora, pero llega y se queda paradito por ahí, entonces hay que estarlo llamando porque es como medio distraído. O sea, no es habilidoso. Entonces, el que conjuga las tres cosas, pues le camina bien, inclusive en el hogar. Uno tiene que ser constante en sus obligaciones, constante en estar pendiente del aprendizaje de sus hijos, constante en estar pendiente de las responsabilidades que tiene como padre de familia o como madre de familia. Esa es la constancia que se va a llevar a la formación de los valores dentro del hogar. Debe ser estudioso de una manera psicológica para entender a sus hijos y saber manejarse dentro del hogar y poder compartir aquellas obligaciones, aquella carga de emociones, de discusiones que muchas veces se confunden entre la pareja. Y debe ser habilidoso para poderse ganar y poder penetrar muchas veces en ese mundo tan cerrado que hacen los hijos, que cuesta muchas veces poder sacar una verdad, porque parece mentira. Hoy en día como que saben ellos más que uno, y con todas estas reformas que han existido de los niños y de los adolescentes, entonces los niños y los adolescentes pues ahorita tienen una cantidad de derechos, derechos y derechos que uno pareciera que ya muchas veces como que no es el papá ni es la mamá de los niños, porque esos derechos que ellos van adquiriendo, que ellos se meten en la memoria, en su cabecita, que ellos son únicos, no se les puede regañar, no se les puede exigir, no se les puede decir nada, porque ellos son niños, tienen la ley que los protege. Entonces se sale uno de aquel círculo y se convierte prácticamente como en un amigo de los hijos. Pero un amigo que muchas veces no tienen tanta la confianza para contarle a uno como tienen con sus amigos del colegio, del liceo. Y entonces es habitual ver los hijos de uno con los hijos, los nietos, que ya tenemos nietos, o está viviendo. Los ve uno siempre con el celular, como se dice vulgarmente, echándole uña al celular, dele, dele, dele. Yo dije, ¿qué tanto escribirá? Porque si van en el carro, van en el puesto de atrás, pim, 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 pim. Si uno va a comer, es pim, pim, pim con el teléfono. Entonces uno dice, es un mundo que los tiene, que los absorbe. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago yo? Entonces hay que ser hasta habilidoso para meterse en eso. Entonces, dicho este ejemplo, yo les invito a ustedes que lean, perdón, que escuchen una conferencia. Yo se la voy a hacer llegar a algunos de ustedes que tengan a bien leerla, se la van a mandar a su teléfono, que es de un juez español que tiene que ver con los tribunales de protección de niños y adolescentes de España,
y donde toca todo este temario que yo he hablado con ustedes ahorita. Entonces, eso que se coloca dentro de la familia, que hay que ser estudioso, constante, valioso para la formación de los hijos y y el mantener el vínculo familiar y la creación de los valores, los principios morales y todo eso que tiene que ver hoy en día con el desarrollo de los muchachos, pues así también pasa en el derecho. En el derecho hay que tener una cantidad de conocimientos y yo les felicito a ustedes porque siempre tienen la intuición de estar estudiando y estar aprendiendo. Y eso nunca nos hace mal. El hecho de estar cada rato profundizando a través de la ventana de conocimiento, pues nos va a llevar que haya, si no haces hombres excelentes, excelentes 100%, sí, por lo menos una excelencia que cuadre entre el 90, 95 por allí, porque de repente como ser humano vamos a tener algunos defectos, algunas virtudes, pero lo que vamos a aprender nadie nos lo va a quitar. Nadie nos va a quitar a nosotros, como dice la verdad, nadie nos va a quitar lo bailado. Entonces, esa es la importancia. ¿Me están escuchando bien? Porque se fue aquí la imagen. ¿Me escuchan? Sí, señor, yo la escucho, Ah, doctor. bueno. Entonces, nadie nos va a quitar a nosotros lo bailado. Dicho esto, entonces voy a continuar. Por eso, la habilidad del litigante, del abogado, es tener conocimiento previo de todas las causas que tiene que desarrollar. Tomando en cuenta que la persona nos busca y nos coloca sobre nuestra responsabilidad su problema, ya sea en derecho civil, mercantil, constitucional, administrativo, tributario, laboral o penal. ¿Y qué mejor que eso que uno poder tener conocimiento previo de todo lo que se va a hacer allí, de todo lo que hay que estudiar, para poder llevarlo directamente al juez y poder impartir la gama de conocimientos que tenemos de ese caso y no ir a una audiencia, ya sea de presentaciones o preliminar, y no sabe ni siquiera qué vamos a hacer en la audiencia? En la audiencia tenemos que sabernos manejar, y para sabernos manejar tenemos que haber estudiado el expediente con bastante detenimiento y saber cuáles son las excepciones que vamos a plantear el día de la audiencia preliminar, viendo ya el acervo acusatorio que ha presentado la fiscalía. Hay que estar pendiente de eso. Esto nos va a permitir a nosotros hacer una buena audiencia y que nos va a permitir de repente lograr conseguir allí algunas medidas cautelares de beneficio del imputado e inclusive lograr el cierre total de la causa sin necesidad de ir a juicio. Nunca podemos olvidar que en la audiencia preliminar y da cosas que hay que decir en nuestro acervo probatorio aquí en Venezuela, pues tenemos muchas deficiencias todavía. A mí siempre en los tribunales pues me miran como la persona que critica. Y no es que yo critique, es que yo leo. Entonces cuando usted lee, cuando usted está profundizándose en aquellas realidades de la vida, del derecho, ayer por lo menos en horas nocturnas me conseguía con un joven de la fiscalía y en un centro comercial. Y me tocó algún tema del derecho, entonces yo me puse ahí a hablar con él. Y yo siempre he creído que nosotros, en la fase de presentaciones y en la fase de inicio del proceso y en la parte de audiencia preliminar, carecemos de muchas cuestiones que se deben ir depurando para no llegar a juicio. Y aquí no se hace la depuración porque no tenemos, de la mayoría de jueces de control, son muy pocos los que hacen la depuración del proceso. Son muy pocos los que hacen el saneamiento procesal, que quitan lo que está allí, que no guarda relación, y unas cuestiones temerarias de la acusación que se le hace a la persona y los delitos que se le colocan, y de igual manera en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar es muy típico que se ventilen dos palabras, que es constantemente escucharlas, y son estas: ¿va a admitir o se va a juicio? ¿Lo va a poder admitir o se van para juicio? Y entonces yo digo lo siguiente: si yo voy con una persona a la audiencia preliminar y estoy consciente que lo que está allí no es, ¿qué sentido tiene que yo vaya allí entonces a admitir, poner a la persona que me ha contratado como abogado a que admita algo que en realidad no tiene, o irme a juicio cuando en realidad no hay nada que probar en contra de él? Lo lógico es buscar la forma en que se haga responsable, si es que pudiera existir la responsabilidad, pero con una
acción menos gravosa impuesta por el tribunal, que pudiera ser perfectamente una labor social para tratar de indemnizar allí ante el Estado algún, si es que existe, algo que lo pueda imputar. Pero tenemos que olvidarnos de las estadísticas que se llevan en los cuerpos policiales y en las mismas fiscalías y en los mismos tribunales, que es unas estadísticas de tantos expedientes concluidos, de tantas personas detenidas, de tantos expedientes aperturados en PJ o cualquier organismo de seguridad del Estado, sin importar a quiénes se perjudica. Entonces, allí está el deber de ser estudioso y ser constante y ser muy habilidoso y poder profundizar una buena práctica forense en esos expedientes para poder hacer una buena defensa. El sistema acusatorio actual no es suficiente que un abogado sepa investigar. El profesional del derecho debe ser capaz de desenvolverse en el escenario, no solo ante el juez, sino también ante el público presente. Debe tener la capacidad necesaria para saber cómo transmitir el mensaje adecuado y responder a las acusaciones. Esto siguiendo las reglas y técnicas del litigante oral. Un abogado litigante o especialista en la materia debe saberse manejar, debe saber plasmar la información de forma correcta, por lo que debe llevar un correcto desglose de cada cosa que está pasando ante el escenario. Para ello tiene que empaparse, óigase bien, tiene que empaparse de datos del caso en el que está trabajando y por medio de las habilidades y cualidades con las que cuenta, podrá llevar un proceso penal que lo va a llevar al éxito y a salir vencedor de esta contienda. Dicho esto, no es más nada sino la preocupación que debe tener el profesional en estudiar, en analizar, en empaparse dentro de ese caso y ir allí al tribunal el día de la audiencia preliminar o el día de juicio, demostrando que tiene el conocimiento previo de lo que va a hacer y de lo que está haciendo y de lo que está diciendo. Si es el juicio, tener un dominio escénico de todo el sector. No amilanarse ante la presencia del juez, ni a presencia del fiscal, ni mucho menos en presencia de los que están allí de público, porque esos juicios son orales y públicos, algunos, salvo algunos que por cuestiones idóneas, más que todo en las cuestiones de adolescentes, pues se hacen en vía privada. Pero hay que estar pendiente y tener el dominio escénico allí, que cuando usted se pare a hablar, lo sepa hacer, como decíamos en la clase anterior, no con apatía, no con pereza, no con las manos entre el bolsillo, ni la mirada perdida, sino mirando directamente al ciudadano juez y hablando como tiene que hablar. Preciso y conciso, de una forma correcta y coherente, para poder tener lo que se llama el dominio escénico y el buen verbo para poder convencer de lo que usted está hablando allí. Y esto debe saber inclusive una técnica, que es que los testigos que usted va a presentar, las personas que usted va a llevar, usted tiene que prepararlas con anticipación, explicarles cuál es el proceso, explicarles cómo está diseñada una sala de juicio, porque hay personas que nunca han acudido a eso. Y cuando las personas llegan allí dentro y ven aquella solemnidad que ya también se ha perdido en algunos tribunales, y ve a todo el mundo allí con sus respectivas togas, parados allí, el juez, el fiscal, el secretario y usted mismo, pero eso se está perdiendo, que muchas veces va a un juicio y la única que pone la toga era el juez o el juez, pero la secretaria, el resto, el fiscal ya ni toga, el abogado, el defensor tampoco la lleva, tampoco deciden llevarla, y es un requisito sine qua non, es la solemnidad del acto. Pero independientemente que se esté perdiendo por apatía o por negligencia y que tiene la directriz, la batuta del juicio, pues uno tiene que llevar, eso no importa cómo vaya lo demás, lo importante es cómo vaya uno. Entonces, muy bien presentado a esa audiencia para demostrar que tiene la capacidad, debe saber que debe salir de una vez vencedor, como buen vencedor de lo que lo ha contratado. Ya por ahí, amigo Vigay me mandó a decir que ya solucionó el problema que tenía allí. Bueno, gracias a Dios.
Importancia de la técnica de litigación oral en el juicio. Durante el juicio, cada palabra que sale el abogado es evaluada por testigos, es evaluada por el juez y todos los que participan y que fueron parte del evento. Es como ver una novela, como ver una película. Ustedes muchas veces van a una película y nomás viendo el nombre allí del actor o de la actriz, ya usted dice, esa película es buena. Esta película va a ser buena. Porque ese señor, ese artista, sí es bueno. Yo tengo tiempo viendo películas a él y el hombre sabe trabajar. Buen actor. Y entonces simplemente por el nombre del actor, pues usted ve la película. De repente la película no es muy buena, pero el artista que está allí, el actor principal, el protagonista, uno ha visto varias películas de él y las hace bien. ¿Por qué? Porque una persona que ha estudiado, una persona que tiene el dominio escénico, una persona que tiene la capacidad de captación. Hay personas que cantan muy bonito, pero no llaman la atención. Y hay personas que de repente no tienen una flor muy florida, una voz muy florida, pero captan la atención del público. Porque llegan, le ponen más sentimiento, tienen ciertas cosas. Hay boleros de boleros, pero todos no cantan boleros. Hay salsa, que usted nomás escuchando una salsa dice, bueno, esto es guapachoso. Usted escuchaba una salsa donde estemos de Oscar de León, inmediatamente, por muy bailarín que uno no sea, las piernitas le mueven, ¿no? Pues uno como a poner swing allí sentado, así. Escucha una serie de azúcar y uno dice, bueno, empezó el bochiche. Y hay otro, Mar Anthony, una cantidad, Santa Rosa, hay personas, Cheo Feliciano, que tiene un buen salsero. Y hay otros que cantan salsa, pero no llegan. Y también hay algunos reggaetoneros, y así, en diferentes géneros. Pues así debe ser también el abogado de litigio. El abogado debe tener, por eso, dominar la escena para que capte la atención del juez, capte la atención del fiscal, capte la atención del público que está ahí presente. O usted se monta allí, la palestra allí, comienza a hablar usted. Y usted sabe a ciencia cierta que el fiscal está así como cuando estaba antes de la clase católica, tenía la mano así puesta en la quijada como Francisco de Miranda pensativa. Usted dice, ya el fiscal ya lo metí en el aro. Ya está pensando lo que estoy diciendo. Y parece mentira, ya el ciudadano fiscal, ya sea hombre o mujer, comienzan a ver, concha, se me está poniendo difícil, el abogado vino con todo. Pero si usted entra, demuestra que está perdido, lamentablemente el mismo público capta. O sea, no, pero este señor no sirve ni para defenderse el mismo. Pero fíjate la importancia de las cosas. Esta clase de técnica de litigación me llama a mí la reflexión, porque eso es como cuando uno estudiaba el manual de Carreño, ¿no? Manuel de Carreño era un librito que le enseñaban a uno hace muchos años, que era sobre las normas de conducta y de buen comportamiento. El respeto a los mayores, el ir por la acera, darle la parte de las casas a las señoras, a las damas, y uno puede ir hacia la acera, hacia la parte donde pasan los vehículos. Saludar a los ancianos, ser respetuoso con la gente, tener un nombre de buen oyente, tener un nombre para sentarse a comer, cómo colocar los... Ese era el Manuel de Carreño. Pues esta asignatura prácticamente guarda cierta relación con el manual de cada año. Son tópicos de comportamiento entre un litigio y cómo seguir desenvolviendo, y que sirve para uno poder refrescar un poquito las ideas y de repente tiene la oportunidad de llegar a un sitio, no solamente a un litigio, sino todos ustedes que son profesionales, llegar a una reunión de alto mando, de alta gerencia, y nomás la pura forma de sentarse, pues da desgano. Una reunión de alto mando, por ejemplo, Abigail, que está en otro componente, y llegue, se sienta, no se sienta, sino se acuesta en la silla, pues ya se le ve, le hace falta aquella pulcritud que debe tener en sus condiciones que él ejerce con su vida pública. Si no, pues tiene valentía, tiene una forma de sentarse, y eso es fundamental. El docente, cuando va a una clase, delante de un poco de alumnos, en el caso de Caterín, no tiene el dominio escénico, los muchachos
se les pierden en el salón, comienza la tertulia de los alumnos. Entonces, todo es fundamental. Y así debe ser el litigio. Es fundamental tener el dominio escénico y captar la atención de todos que están allí para que aquello sea bien bonito y usted se luzca como profesional y pueda lograr los éxitos deseados. El abogado debe también manejar y plasmar bien la información correcta de lo que sabe. Puede llevar correctamente el desglose de todo lo que tiene que tratarse por medio de sus habilidades y de sus condiciones de buen litigante, ante todo por encima, demostrando que tiene la ética profesional. La importancia de la ética en el litigio. Durante el juicio, cada palabra que sale de la boca del abogado es evaluada por los testigos, es evaluada por el juez y es evaluada por todos los que fueran parte del evento. Por lo que todo aquello que comunica es relevante para que el desenlace del juicio, ya sea a favor o sea en su contra. Si usted no tiene el dominio, pues lamentablemente todo lo que usted va a hacer allí es simplemente una bagatela y no va a captar atención y nadie le va a prestar atención y usted va simplemente allí a hacer un debut y de despedida, prácticamente porque no sirvió. Debe tener las herramientas necesarias para poder efectuar argumentos estratégicos que serán de gran utilidad en el momento de la oratoria. Lo que conforma la Alianza Interamericana del Abogado Oral recomienda que todos los abogados deben manejar y dominar las técnicas del litigio oral, especialmente porque durante un proceso penal el conocimiento no será suficiente si el abogado no tiene la capacidad de orar y de tener una posición para poder cumplir las exigencias competitivas y obtener resultados positivos en el sistema acusatorio. Es necesario que haya la preparación y la capacitación en diferentes aspectos jurídicos y principalmente en las técnicas del litigio oral. Casi todo nos conduce a lo mismo, esos ejemplos que estoy dando. Y todo nos trae como el dominio del manejo de la oralidad, la técnica de buen oyente, porque también hay que desarrollar las técnicas de buen oyente, saber estar pendiente cuando el ciudadano fiscal tiene la palabra, ir anotando todo lo que habla el ciudadano fiscal, las cuestiones de la incidencia de lo que pueda preguntar y repreguntar el juez, hay que anotarlas, porque al final del juicio vienen las conclusiones del mismo. Y en las conclusiones mismas ustedes tienen que hacer un desglose de lo que ustedes hablaron y lo que manifestó el ciudadano juez en la fase acusatoria. Y ustedes tienen que comenzar a demostrar fehacientemente que lo que dijo el ciudadano fiscal no se ajusta por esto y por esto y por esto, porque si bien es cierto es esto y aquello, y ustedes van de esta manera descargando el acervo acusatorio del fiscal para poder tener dominio sobre lo que usted está haciendo. Si usted no lleva sus apuntes, en la fase final, cuando usted tenga el derecho para conclusiones y la contrarréplica, usted no ha notado nada, pues lamentablemente está perdido. ¿Cómo se puede potenciar las técnicas orales? El litigio oral debe ser estudiada, sobre todo cómo se va a practicar. Pero esa habilidad que se desarrolla gracias a las técnicas del litigio oral puede potenciarse por medio de diferentes métodos. ¿Cuáles son los métodos para que usted sepa manejar un buen litigio oral? Yo se la voy a explicar rápidamente. Manejar el lenguaje. Perdón. Ya que se trata de litigar, el abogado debe tener un conocimiento correcto del lenguaje. Esto es con el objetivo de que pueda expresarse de una forma correcta todos sus mensajes. Que la información brindada a los jueces y testigos pueda ser una razón aprobatoria a su favor y de su cliente, mas nunca en contra. Que sirva como método de persuasión para que pueda defenderse ante las acusaciones de la contraparte. Prácticamente con el lenguaje que emplee, puede exponer de forma correcta los hechos, pruebas y conclusiones. Entonces,
Le voy a repetir. Las técnicas especiales para el litigio oral son el manejo del lenguaje. Ya le expliqué cuál es el manejo del lenguaje, cuál es el concepto. El otro, efectuar un buen discurso narrativo. Todo discurso que efectúe el abogado debe adaptarse a sus necesidades, por lo que es importante que dentro del proceso y el estudio de cada caso defina un tipo de discurso. Esto le permite encaminar su presentación a un objetivo. Pues bien, uno de los que más se emplea para poder potenciarse en las técnicas de litigio oral es el narrativo. Esto se debe a que cada palabra y prueba estarán compuestas de la expectativa y el argumento, permitiendo lograr una coherencia en todo su litigio oral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir simplemente que todo es una película. Todo es un guión. Si ustedes manejan bien ese discurso narrativo, pues un éxito. Le voy a poner un ejemplo. En nuestra palestra política del acontecer diario, vemos algunas personas que manejan la parte de la dogmática de llevar el discurso al pueblo o a un grupo de personas, pero lamentablemente manejar el lenguaje, ya hablamos sobre eso. La parte narrativa del discurso, todos sabemos. Yes. Tome, tome, no, llévela, llévela. No, chamo, yo no tomo esos pasos. Lo otro sería y vamos a ver a la parte de respetar los roles de cada parte. Durante la capacidad de las técnicas de litigio oral, uno de los principales objetivos del mismo es que el abogado debe comprender y respetar el esfuerzo de los demás participantes, especialmente porque al hacerlo logra el litigio impecable. Esta acción debe de aplicarse en todas las etapas del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que yo le decía anteriormente. Esto es poner en práctica las normas de buen oyente y saber escuchar cuando tiene el derecho de palabra el ciudadano fiscal, estar haciendo la acusación o estar argumentando sus alegatos, o de repente hay un técnico que está promoviendo el fiscal o un testigo. Entonces no hay que hacer gestos de desmanes, de rechazo, de estar molesto porque la persona está hablando y demostrar la inconformidad. No, no, no. Tiene que tener aquella capacidad idónea de ser, de practicar las normas del buen oyente y escuchar con atención e ir tomando nota. Ir tomando nota de lo que está hablando el fiscal, lo que le está preguntando el testigo, lo que está hablando el experto promovido por la fiscalía. Y poco a poco usted va hablando de eso, y cuando usted le corresponda hablar, entonces usted va a tener la capacidad de haber practicado las normas del buen oyente y poder ustedes también discernir sobre el tema que tiene. Entonces, eso significa el don de respetar a cada quien el derecho de palabra y no hacer gestos de desmanes que demuestren que usted como que se siente inconforme, que usted como que se siente perdido por lo que está diciendo, y entonces se le está cayendo lo que usted ha venido trabajando con tanta holgura y con tanto interés, como es, ha manejado un buen lenguaje, ha tenido un buen discurso narrativo, pero resulta que no tiene la capacidad de ser un buen oyente y está mostrando inconformidad por lo que el ciudadano fiscal, lo que le está preguntando al testigo o lo que está exponiendo al experto. Entonces usted también está molesto ya por eso. Entonces allí está mostrando debilidad dentro del proceso. Y esa debilidad está observando el ciudadano juez también que está frente suyo. Y dice, coche, el abogado, la abogada, defensora está como incongruente. Yo creo que aquí la cosa como que no está caminando bien. Pero usted está demostrando debilidad. Y esa debilidad no puede usted demostrarla, ni demostrar soberbia, sino demostrar capacidad intelectual para lograr sus objetivos. Perfeccionar las habilidades y las destrezas. Para que pueda potenciarse las técnicas de litigio oral, es importante que el abogado y el profesional del derecho perfeccionen su capacidad para efectuar la teoría central de cada caso, saber transmitirlas en forma estratégica ante el público para convencer a los participantes. Además, debe mejorar su comunicación antes del interrogatorio.
en la parte de los testigos o al momento que hable el juez, el abogado sea capaz de responder con información relevante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tenga que repreguntarle, después que el fiscal le ha preguntado a sus testigos, y usted tenga que repreguntar, usted tiene que hacerlo de una forma correcta, precisa y concisa de lo que está, tiene que preguntar. Usted no puede desviar la pregunta porque si no se la van a objetar. Usted tiene que estar pendiente de lo que está preguntando el fiscal para usted poder hacer la contrarréplica, que usted puede contestar. Cuando el juez pregunte algo, usted también debe saber qué contestaron los testigos y lo anotar, debe ser testigo suyo o testigo de contraparte. Porque cuando venga la fase final, usted tenga que hacer el discurso de cierre, usted tiene que manejar todas esas incidencias que se manejaron allí y demostrar, resaltar lo que fue bueno y también lo que fue malo. En este sentido, los abogados deben de conocer las distintas técnicas de litigio, brindar la información necesaria para que sus pruebas planteadas de forma correcta, alegatos y puedan comunicarse ante distintas situaciones que puedan presentarse durante el juicio. Los alegatos, las pruebas, todas tienen que estar muy bien fundamentadas y bien precisas. No puede haber ningún vacío en el momento que usted presente su alegato y que deje cierta duda. En el juicio oral son un procedimiento mediante el cual, por medio de un debate, se busca esclarecer los hechos que por los cuales una persona está siendo imputada y ha llegado a esta situación de un juicio. ¿Qué corresponde? Corresponde simplemente que el ciudadano defensor sepa haber estudiado ese expediente a plenitud, haya preparado bien sus testigos, lleve bien el debate del juicio, sepa tener un manejo bien oral, un dominio escénico, unas normas de buen oyente, que es el escuchar sin interrumpir, eso sí, haciendo las objeciones respectivas cuando en realidad le corresponda. ¿Cómo se deben conocer las técnicas utilizadas para el juicio? Existen técnicas y estrategias muy importantes. Yo que he tenido oportunidad de dar clase a algunos de ustedes siempre he dicho que los juicios se manejan en técnicas y estrategias. Las técnicas para mí son aquellas que tenemos en, por eso se nos unió Debbie. Bienvenida. Las técnicas que tenemos son las técnicas y estrategias. ¿Cuáles son las técnicas? Las técnicas son todas aquellas que están fundamentadas, permiso, en los manuales, en los libros, en los textos. Esas son las técnicas. Son cuestiones técnicas, normativas. ¿Y cuáles son las estrategias? Las técnicas muy puntuales son aquellas que usted puede desenvolverse y que guardan relación con aquello que llamamos habilidad. Y las técnicas son aquellas con que llamamos estudioso. Entonces, las técnicas son ser estudioso y la estrategia es ser habilidoso. No sé, en algunos campos de la vida social se dice que hay personas que son buenas estrategas. ¿Por qué? Porque son estudiosos. Saben manejar buenas estrategias. Y las estrategias no solamente se llevan en el campo militar, pero también se lleva en el campo civil.